de parte del jugador Marlon Mejía. Primera pregunta. Buenos días, Marlon. Bueno, ¿cómo se han preparado durante esta semana? ¿Hay algunos jugadores con los cuales no se puede contar para este partido? Y a su vez, el análisis que tienen del equipo de Macará, que hoy está puntero. Gracias. Buenos días. Pienso que nos hemos estado preparando muy bien. Sabemos que Macará es un equipo muy fuerte, por ambos están en las posiciones que están. Pienso que no hemos variado nada, si bien es cierto, faltan jugadores, pero pienso que es un grupo muy competitivo, que el que le toque estar va a hacerlo muy bien. Bueno, Marlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Después de los resultados que no han sido buenos, mea culpa de pronto hacen ustedes los futbolistas en cuanto a que los resultados no sean definitivamente. Hay tres resultados, ¿no? Estos últimos partidos nos ha tocado perder, pero pienso que en el global hemos hecho cosas más buenas que malas. De a poco estamos asimilando la idea del profe. Nosotros salimos a ganar todos los partidos, pero los rivales a nosotros se nos plantan muy bien, entonces se nos está tornando un poquito más difícil. Marlon, ¿qué tal? Buen día. En esa complicación que hay obviamente de enfrentar cada uno de los rivales, hoy tienen de frente a Macará, un equipo que está puntero en el torneo, no pierde hace rato, ustedes están pasando esta mala racha. ¿Cómo revertir todo aquello ante este partido con Macará? Con trabajo, con humildad, sabiendo que tenemos por delante un equipo muy fuerte. Como tú lo dices, estaba haciendo los trabajos bien, tiene jugadores de jerarquía, muy buenos, muy rápidos, pero pienso que hemos estado trabajando esta semana para salir adelante y traer unos puntos positivos para nosotros. Marlon, buen día. Hablas un poco de estas últimas fechas. ¿Cómo encarar justamente la instancia final ante la presión de la hinchada que pide estar entre los 8 y que por ahora se está fuera? Siempre hemos tenido esa presión, ¿no? Sabemos que Melé es un club grande, la hinchada lo hace más grande. Sabemos lo que sufren, porque yo soy hincha y pienso que me siento igual a ellos, pero les digo que estén tranquilos, que nosotros acá adentro vamos a trabajar al máximo. No estamos pasando por un buen momento en lo individual, en lo colectivo, pero pienso que vamos a